Los mismos. Vamos a dar espacio a la última conferencia del eje temático Proyecto Final Integrador, con la conferencia del trabajo final de la carrera como instancia de integración disciplinar, a cargo del doctor Leandro Moroni de la Universidad Nacional de La Plata. En ella expondrá compartir una experiencia pedagógica desarrollada en el taller de arquitectura número 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, más precisamente en el último tramo de la carrera que culmina con el trabajo final de carrera como instancia de egreso, muy similar a lo que acabamos, en lo que nos ha precedido. Nos interesa mostrar cómo se piensan y se expresan las distintas variables que confluyen en la práctica proyectual. Poniendo en contexto la realidad que nos toca actuar, promovemos que los trabajos transiten la investigación proyectual en todas sus escalas. Esta operativiza ciertas herramientas metodológicas con el objetivo de generar un conocimiento que aporte al proceso de hacer ciudad, entendiendo a este como el concepto que articula todos los beneficios de la buena urbanidad, tanto para la sociedad en su conjunto como para el medio ambiente natural y o antropizado. Los proyectos configuran una elaboración integradora y de síntesis de los estudios y saberes adquiridos durante el recorrido curricular. El arquitecto Leandro Moroni es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Es maestrando tesista de la maestría en proyecto arquitectónico y urbano de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor adjunto del taller vertical de arquitectura número 1, Moreno Cueto Rúa. Profesor adjunto del taller de teoría número 2, Moreno Cueto Rúa. Docente responsable de las asignaturas electivas, espacios públicos, registros convergentes y los concursos de arquitectura, cultura, producción, disciplinar y didáctica de Moroni Fontán, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Es investigador categorizado con la categoría 3 de la Universidad de La Plata. Es miembro del Instituto de Investigación ICEPAC, Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad. Es director del proyecto de investigación acreditado Territorios Urbanos y Oportunidades de la Ciudad Postpandémica, Crisis e Incertidumbre como elementos de conformación del hábitat. Es codirector del proyecto Hacer Ciudad, el proyecto urbano como herramienta de transformación en áreas vulnerables. Profesor del seminario y evaluación de informes finales de prácticas profesionales. Profesor invitado como evaluador externo en la parada de talleres 2022 de la asignatura de taller de diseño arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Consultor del CFI para el desarrollo de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Concordia, Entre Ríos. Es miembro del cuerpo de jurado del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Es miembro del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, en representación del Centro de Jefes de Trabajos Prácticos. Es miembro de la Comisión Asesora Técnica de la Secretaría de Ciencia Técnica de la Universidad de La Plata. Ha publicado como autor y en coautoría en libros, revistas y publicaciones del área de arquitectura, urbanismo e investigación proyectual. Participó en congresos y seminarios de carácter nacional e internacional, con presentaciones de trabajos de investigación y proyectos. Ha obtenido importantes premios en concursos nacionales de arquitectura y urbanismo. Mil gracias por su inmensa generosidad, arquitecto Leandro Moroni. Bienvenido nuevamente a la cátedra de. Está apagado su micrófono. Muchas gracias, Florentino y todos los presentes. Voy a presentar. Creo que me vuelve a pasar lo mismo.
Ahí se ve bien. Muy bien. Bien. Bueno, nuevamente agradeciendo la invitación. En este caso, mi intención es presentar una ponencia que en algún momento hicimos también para otro trabajo que tenía que ver con el proyecto como columna vertebral de la formación en arquitectura. Nosotros en la Ciudad de La Plata, si bien el Plan 6 trabaja con la idea de trabajo final de carrera, en la instancia de proyecto final de carrera. Por eso es una aclaración inicial, estoy un poco de nuevo con lo semántico, pero lo semántico muchas veces es el que le da identidad a las cosas. Y nosotros prácticamente la idea de tesis la sacamos un poco de circulación como idea para circunscribirnos más en el concepto de proyecto. Esto nos ha traído alguna discusión bastante fuerte con muchos de los estratos, sobre todo de investigación y de pedagogía, porque muchas veces no se entiende en ciertos estratos cómo el proyecto puede llegar a ser un catalizador absoluto de una idea conceptual de investigación. Pero que no solo debe tener un precepto o una hipótesis de trabajo, sino que esa hipótesis se valida a través del proyecto. Y eso es alguna cosa primera que tengo que consolidar. Y como el proyecto hay que contextualizarlo, me interesaba arrancar desde el humor. Y de grandes pensadores, que en este caso son pensadores como Kino y Caloi, que nos devuelven en una mirada extraordinaria, con un dibujo, la realidad en la que estamos viviendo y la que tenemos que inscribir nuestros trabajos finales de carrera. Y haciendo foco un poco en el tema, en la temática del seminario, ¿no? Que tiene que ver con la sostenibilidad. Estos grandes pensadores a través de sus dibujos nos devuelven esta idea de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y en esta paradoja o en este juego de palabras de Kino, seguimos construyendo la destrucción del futuro. Y creo que ese es el primer contexto que debemos situar nuestros proyectos. Y el segundo es el gran Caloi, que nos muestra cómo una idea de progreso en realidad está desarticulando una idea natural. Y que creo que nos hace reflexionar, es cómo debemos volver a desenmascarar las condiciones previas que tapamos de una manera con nuestra colonización del territorio. Y ese es un primer contexto que debemos pensarlo, un contexto que hace pensar que nuestra disciplina es totalmente humanista, volver un poco a la esencia que planteaba Martin Heidegger, de que somos porque habitamos, atando esta condición al de ser y al de habitar, que nos hace resignificar como ser humano y cómo esa condición de ser humano se articula en una forma armónica o así debería ser con la naturaleza. En un mundo donde se da de alguna manera el principio de Heráclito, el principio heraclitiano, de que lo único constante es el cambio. Y que en esa incertidumbre, de alguna manera, nosotros nos debemos insertar. En una inserción donde la urbanización muestra esos desajustes territoriales tremendos que muchas veces, o la globalización, muchas veces, en lugar de haber hecho mejores ciudades, al contrario, ha agudizado aún más las brechas y este es nuestro contexto mundial y también latinoamericano. Y que la pandemia de alguna manera también generó una vuelta a repensar o puso en jaque también la discusión disciplinar sobre nuestras urbanizaciones, sobre cómo los modos de vida y nuestros modelos de uso del suelo, las movilidades, se pusieron en discusión, pensando nuevamente en que muchos de los males sanitarios básicamente están en nuestras ciudades. Y así todo, tampoco está en la agenda pública de ninguno de los partidos políticos, sobre todo en la Argentina, pero la ciudad de una manera como el gran motor de transformación de la sociedad. Pero sí puso en discusión
nuevamente o reabrió nuevamente la discusión de la crítica a la globalidad, a que la ciudad global y tomada como producto y no como elemento de intercambio, hizo que todas estas desigualdades territoriales se manifiesten en las desigualdades y en las asimetrías sociales que pusieron en jaque de alguna manera la crisis sanitaria, que obviamente tuvo impacto inicial en las grandes ciudades interconectadas, pero que luego se fue difamando también en las consideraciones locales. Y creo que también nuestros proyectos tienen que hablar de esto, aun cuando lo analicemos desde un lugar en el mundo que no es tan central. Pero y también puso en discusión o reaparecieron con esa crítica a la ciudad global algunas repropuestas o revalidaciones, intentando sobre todo desde los puestos de gestión de mayor relevancia o el manejo del mercado, el siempre manejo del mercado, a estas nuevas visiones de anticiudad, ¿no? Simplemente para dar cobijo al techo, pero no articulándose con la ciudad. Sin embargo, nosotros creemos que debemos volver a repensar en estos modelos de ciudad mucho más equilibradas, justas, con mixtura de usos, con densidades mucho más equilibradas, articuladas con la movilidad y sobre todo con el medio natural. Así todo, a pesar de que la crisis sanitaria trajo un montón de problemas, también puso en valor el buen espacio público, se reflotó incluso en parte de la sociedad que no lo tiene naturalizado, pero no lo intelectualiza, pero de golpe entendió la importancia de un espacio público integrado, abierto, consolidado, de buena calidad, limpio y accesible a todas las condiciones de vida y todas las condiciones económicas. Me parece que también ese es un valor en el que debemos centrarnos también nuestros proyectos. Y así apareció nuevamente la ciudad de la proximidad, la ciudad de los 15 minutos, esta teoría tan interesante para volver a repensar qué es la geografía del tiempo, ¿no? Cómo esa condición temporal donde nosotros nos asumimos como situación fundamental o como actores fundamentales de esa temporalidad empieza a cobrar valor en el espacio de intercambio. Y entonces decimos que es necesario volver a poner al proyecto arquitectónico, al proyecto urbano arquitectónico, como el gran motor de transformación, como lo pensaron en su momento los modernos, ¿no? De tratar de resolver muchos de los problemas del mundo a través de la arquitectura, pero no la arquitectura. Y entonces aparece no la concepción de la arquitectura objetual, sino la arquitectura absolutamente integrada a sus condiciones culturales, sociológicas, económicas, urbanas y de todas las edades. Porque aún cuando la tecnología nos promete que nos puede llegar a mejorar la calidad de vida, es imposible reemplazar la riqueza presencial que se dan en las ciudades, la riqueza de sus espacios de intercambio, en definitiva, la extraordinaria complejidad que se da en la ciudad. Y me parece que esto es el que debemos poner en valor. Porque la realidad, y nuestra realidad en latinoamericana, es esta, y en particular la de la Argentina, y nosotros de entrada de alguna manera hacemos que en lo pedagógico también aparezca, porque este es un insumo de proyecto, es que estamos trabajando para poder dar respuesta a una población que está en el 40% bajo el índice de pobreza y con un déficit habitacional de 3.800.000 viviendas, que en realidad entonces pone de alguna manera en discusión disciplinar todos nuestros proyectos generados de la Universidad Nacional, donde se están generando estas dicotomías entre centro y periferia con las ocupaciones, los asentamientos informales, que en particular en esta ciudad de La Plata, con intrusiones y afectaciones tremendamente
desequilibrantes, tanto con el medio ambiente como la cuestión sociológica, se están dando, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. Y que nosotros de alguna manera tenemos que darle respuesta desde nuestro proyecto. Porque finalmente, fíjense, aún en la ciudad, desde el punto de vista paradigmática, como puede llegar a ser Ciudad de La Plata, ¿no? Con su condición preplanificada, con su condición higienista, etcétera, etcétera, donde el centro tiene una extraordinaria calidad ambiental, con sus cada seis avenidas una plaza, con parques, higienista, etcétera, etcétera. Sin embargo, a muy pocos kilómetros, muy pocos metros de esto, este es el panorama que muestra donde vive la mayor cantidad de vida. Y de alguna manera no es por ser catastrófico, sino al contrario, esto en realidad nos tiene que activar la mente para ser creativos, para ver cómo lo solucionamos. Y este es el otro contexto, ¿no? También en una universidad nacional extremadamente masiva. Hoy intenté buscar cuáles son los números actualizados, ¿no? En particular en la universidad, en este momento hay 120.000 estudiantes, 13.500 profesores. En particular en la Facultad de Arquitectura tenemos 8.000 estudiantes, divididos de alguna manera también en tres bandas horarias. O sea, este también es el otro desafío, ¿no? Cómo todo ese contexto social, económico, cultural, luego se canaliza a través de la concepción de la Universidad Nacional. Y este es el gran desafío que tenemos. Un desafío que está articulado luego operativamente en nuestro caso, dividido en años, pero en talleres verticales, ¿no? Cada uno de nuestros talleres tiene alumnos de primero a proyecto final de carrera. Luego distribuidos, por supuesto, en ciclos con jefe de trabajo práctico que van tomando cada uno de estos espacios. Pero imagínense, nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos un taller vertical con 1.380 alumnos distribuidos en los distintos años, pero con fuerte presencia en primer año y en proyecto final de carrera, donde este año se inscribieron 300. Entonces, para atacar de alguna manera la realidad, una reunión de cátedra nuestra, de taller, es con 45 docentes en estos ámbitos, y el trabajo tiene una dinámica de este tipo. Este es el contexto, de alguna manera, nuestro, donde trabajamos, donde luego insertamos nuestros proyectos. También que hay que mantener la individualidad, la presencia del docente en vinculación con el estudiante, donde hay también una dinámica muy politizada, afortunadamente, porque eso también enriquece mucho el proceso proyectual y lo ancla de alguna manera a esa realidad que estaba mostrando anteriormente, que si bien es filosófica, también es técnica y productiva. Y nosotros trabajamos con la realidad local de la misma manera que ustedes. Siempre en nuestra región es el laboratorio de ideas donde insertamos nuestros proyectos, donde ponemos en crisis todas esas cuestiones e intentamos darle respuesta a través de los proyectos que sin duda creemos que es el canal más auténtico para poder desde nuestra disciplina hablar sobre el futuro de nuestra ciudad. Obviamente, con lo que ustedes conocen, la característica de la ciudad de La Plata, de nuevo, paradigmática en cuanto a su condición higienista, su planificación, pero que en este momento se encuentra absolutamente desbordada con una periferia que nada tiene que ver con ese centro articulado o también con ciertas consideraciones muy difíciles de articular con su condición de borde de río y puerto que está absolutamente desarticulado. Incluso con algunas falencias también vinculadas a la falta de infraestructuras, de grandes infraestructuras que quedaron todavía en el camino, como el aeropuerto u otras infraestructuras grandes que hace que todavía no se termine de articular. Y por supuesto, estar muy cercano a Buenos Aires, ya planteando, ya estando inserta dentro de la condición metropolitana,
el gran mal de todos los males, ¿no? De la Argentina, donde el 40% de la población vive en el 2% del territorio. Y eso es el gran tema a resolver, ¿no? Y para iniciar el proceso de cómo todo esto de alguna manera luego se lleva a la academia, cómo se lleva a los talleres de arquitectura, cuál es la teoría que debe sustentar esas condiciones, empezamos a ver y empezamos a insertar algunas consideraciones teóricas que dan sustento a esta necesidad de respuestas. Y por supuesto, vamos a los grandes pensadores, retomamos de alguna manera el concepto del derecho a la ciudad de Lefebvre, ¿no? Que luego fue denostado, pero hoy está vuelto a poner en valor de alguna manera la concepción del derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad, pero no es la ciudad solo como espacio techo, sino una ciudad integrada para todas las edades, para todas las capacidades económicas, para todos los estratos sociales, etcétera, etcétera. Y también en Roger, pensando en estas ciudades para un pequeño planeta, pensando en cómo articular la cuestión de la sostenibilidad con las nuevas condiciones sociales, económicas y naturales. Y algunas consideraciones más cercanas, aunque ya tienen su tiempo, pero la de George Amar, pensando en el Homo mobilis, porque en realidad ya no es un problema de transporte, sino es necesario pensar en la concepción integral de la movilidad. Y obviamente Solá Morales con su idea de territorios, ¿no? Con la pertinencia de alguna manera de todas las consideraciones espaciales y territoriales que nos hacen a la persona, porque la experiencia, como él habla la idea de lo fenomenológico, de alguna manera, inserto en la ciudad, como la experiencia de la ciudad, la experiencia urbana, termina considerando nuestros territorios como esenciales para la vida en comunidad. Y bajo estos temas y otros que trabajamos desde el punto de vista teórico, estos son algunos, iniciamos entonces el camino metodológico trabajando en la ciudad de La Plata con sus características y nos posamos en discutir cómo los espacios de oportunidad, esos terrains vagues que de alguna manera habla Solá Morales en su libro, a partir de estas infraestructuras obsoletas y en estos cambios tecnológicos, pueden empezar a dar oportunidad para repensar la ciudad contemporánea y la ciudad futuro, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, esa lectura de la ciudad integral y tratando de descalzar esta visión binaria entre centro y periferia, ya no hay un centro y periferia, sino hay situaciones territoriales de interfase donde podemos empezar a articularnos y a generar nuevas centralidades, empezamos a detectar cómo alrededor del casco urbano están todas estas espacios vacantes para trabajar. Y se empiezan a trabajar, en este caso, con roles que se identifican como presentes o algunos que se incorporan como futuros a partir de algunos también lineamientos que el mismo municipio o la misma provincia empieza a generar como usina de ideas, ¿no? Nos gusta mucho la idea de que la universidad y la facultad tome la bandera para llevar desde la academia las ideas a la ciudad. Y así, imagínense, generamos una primera parte, antes era en sexto año, ahora con el último cambio que se dio en el plan 6, que es el plan que tenemos ahora, tenemos ya el proyecto urbano en quinto año, ¿no? Pero imagínense con casi 300 alumnos. En este caso, los ejercicios son en grupos, entonces podemos llegar a tener hasta 120 planes maestros para una misma área, que resulta súper interesante porque, como ven ustedes este collage, es así, ¿no? Hay tantas respuestas a la problemática como proyectistas hay, ¿no? Porque le damos una libertad absoluta, pautada, ¿no? Pautada, por supuesto. Ponemos en discusión ciertos programas, pero acá se generan
proyectos integrales, proyectos urbanos de absolutamente mixtura de actividades, poniendo de alguna manera en valor, sí, la redensificación y la generación de nuevos usos, siempre traccionado por espacios de la universidad, ¿no? Que son de alguna manera también fundamentales, nuevas centralidades, descentralización de actividades administrativas, culturales, económicas, deportivas, y sobre todo aparece, como en casi todos aparece condiciones de borde, aparecen las infraestructuras y la movilidad como el motor también de transformación y garantía. Y por supuesto siempre la vivienda, porque la vivienda es de alguna manera el que garantiza las 24 horas de vida cotidiana y le da sentido a la articulación total. Entonces voy a mostrar rápidamente, porque me interesa que toda esa base conceptual también luego se haga operativo al proyecto, proyectos urbanos, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, el 70% del gran bosque, que fue el gran espacio público de la ciudad, está ocupado por el hipódromo hoy, que se usa solo algunos días y después queda obsoleto. Entonces, la hipótesis, que está más o menos trabajada también con alguna idea real, la hipótesis del traslado del hipódromo a una zona más rural. De hecho, muchos ya los cambios tecnológicos hacen que la gente ni siquiera vaya al hipódromo, sino que lo ven a través de unas ciertas cabinas en el centro, etcétera, etcétera. Recuperar de alguna manera el espacio público dominante para una nueva centralidad, para un nuevo parque público articulado con la universidad. Entonces empiezan a aparecer estos planes urbanos, o también ir al centro de la ciudad con algunos espacios vacantes, que hay algunas manzanas que, por ejemplo, dejó el viejo mercado. También en otros proyectos nos metemos con el centro, pensamos específicamente en qué lugares podemos realmente intervenir, cuáles son los programas que hoy o a futuro van a ir cambiando o porque están cambiando, y siempre tratando de equilibrar las densidades, ¿no? Tratando de generar densidades muy equilibradas, empezando a peatonalizar, generando de alguna manera la vinculación del transporte público, articulando con el espacio verde, poniendo en valor ciertos interfaces funcionales, ¿no? Entre las universidades. Ponemos en valor, por ejemplo, que la universidad esté incorporada a la ciudad. No estamos tan de acuerdo con el campus universitario tan fuera de la ciudad, porque eso de alguna manera también es lo que le dio identidad a la ciudad de La Plata como ciudad universitaria, articulada en forma armónica, y ahí es donde aparece, sí, lo disciplinar, nuestra función de cómo poder organizarlo bien para que esa vida en comunidad se dé en forma correcta. O otros vacíos, como este caso es una vieja estación Gambier, que era donde se desarrollaban los talleres ferroviarios y que quedó ya absolutamente en desuso, ¿no? Y entonces empieza a aparecer la idea de un polo tecnológico y universitario vinculado a la producción, y que está bastante desarrollado, y de hecho ya la municipalidad lo está trabajando como un planteo posible, en articulación con la universidad. Entonces aparece, esto es Los Hornos, lo que era antes, se llama Los Hornos porque fue donde primero se instalaron justamente los hornos para hacer los ladrillos, para poder hacer las obras de los grandes edificios públicos. Pero entonces tiene una identidad, hay un centro administrativo descentralizado y la idea es hacer un espacio cívico para ello. Entonces, uno de los alumnos, una de las alumnas, en la primera mitad, o en la, en, ya, en, antes era la primera mitad de sexto, ahora es en la última parte de quinto, lo hacen en equipo. Esto en equipo de tres o cuatro estudiantes, un plan urbano integral, ¿no? Desarrollando la escala macro, como ustedes le llaman, y la escala micro, como es esta, del plan urbano, y luego identifican un equipamiento a desarrollar en el proyecto final de carrera. Y también, lo primero que intentamos que el alumno haga
antes de iniciar su proyecto final de carrera, es su genealogía de sus proyectos de primero a sexto año. Entonces, repensar de alguna manera qué fue todo lo que hice, sobre todo entre vivienda y equipamiento, y descubrir de alguna manera cuáles han sido los patrones que han guiado ese proceso, o cuáles han sido los eslabones que quedaron aún un poco flacos como para poder desarrollarlos, o cuáles son los temas que hubiese querido desarrollar y nunca los desarrolló, porque ahí tienen elección absolutamente libre. Tratamos de tender a que el alumno se articule con su proyecto urbano, porque eso le da continuidad entre lo urbano y lo arquitectónico en una forma más armónica, aunque en muchos casos, que nosotros tenemos muchísimos alumnos del interior, tanto de la provincia como de la Argentina, desarrolla su proyecto final de carrera en su lugar de pertenencia, que también tienen una muy buena producción. Pero esta idea de la genealogía y repensar también sirve mucho porque en la elección y en la argumentación del tema es donde luego aparece la motivación. Y voy a mostrar rápidamente, no me interesa tanto mostrar la producción final, sino la manera de pensar en la integralidad del proyecto, como ustedes lo están haciendo, ¿eh? No es muy distinto a lo que están haciendo ustedes en el sentido de pensar una demanda real, como en este caso un espacio cívico, un nuevo espacio cívico para tomar la comuna de Gambier, que esta idea de descentralizar, ¿no? Con gestión y participación ciudadana, articulando lo nuevo y lo viejo, ¿no? En este caso, unos galpones en desuso que empiezan a ser la antesala de un proyecto donde empiezan a aparecer espacios de intercambio o espacios de ocio, utilizando en este caso las terrazas de la propia del propio techo para generar espacio público, ¿no? Y articulándose de alguna manera la vinculación con la naturaleza, donde aparecen entonces todas las condiciones en todas las escalas y en todos los sentidos, algunas cuestiones conceptuales que devienen también de referencias proyectuales que hacen un poco a que el camino se enriquezca, o algunas otras, sobre todo busqué algunas que tuviesen que ver con el tema del seminario, vinculado un poco al tema de la sostenibilidad, con muchos de los problemas, como ustedes saben, que se generó acá en la ciudad de La Plata, una gran inundación que puso también en discusión sobre los problemas de colonización, y vuelvo un poco al primer dibujo de Caloi, de cómo tapamos esas condiciones naturales, y esto de alguna manera nos explotó y hizo pensar en la nueva condición. Entonces, cuando la alumna se plantea trabajar sobre un espacio también en desuso, como una vieja estación de La Plata Cargas, que ya está absolutamente desarticulada, empezar a pensar en cómo esas amenazas, en cómo esta realidad se puede transformar en una oportunidad, para pensar entonces en un parque inundable y en un edificio puente. Recordé algunos de los ejemplos que vimos, que empieza justamente a articular una concepción de un edificio puente que conecta un lugar de otro, que hoy la ciudad está desarticulada, con un parque inundable posible para que en verdad recuperar un poco la naturaleza y desenmascarar esas condiciones ambientales previas, articulándolo con un proyecto urbano y arquitectónico. Y luego, por supuesto, que además del desarrollo técnico de todo el parque, los alumnos llegan hasta la última instancia del proyecto arquitectónico con todas sus condiciones. U otros que tienen que ver con elementos de infraestructura, ¿no? Vinculados a los nuevos nodos de transferencia. Apareció hace muy poco un tren universitario que es mucho más amigable con el ambiente, pero en realidad hoy no tiene las situaciones intermedias de articulación con la ciudad, y entonces empiezan a aparecer estos proyectos finales de carrera que, como les decía, tienen esta condición de articulación pensada en lo general, pero luego en la particularidad también del material en función de cada una de sus condiciones particulares, donde obviamente esos criterios sostenibles
que son clásicos, pero que los ponemos en crisis, no solo para que sea una respuesta posterior, ¿no? Como último, esto que decía, va a ser sostenible solo porque le pongo paneles solares o porque recuperen el agua de lluvia, sino que pensarlos de antemano casi como un elemento que en forma simultánea piense la arquitectura resolviendo la especificidad programática, le brinde a la ciudad una mejor ciudad y también elabore un plus, que en este caso es todo un manejo de la sustentabilidad. Y después me parece, bueno, y acá sí, modelizamos, por supuesto, condiciones energéticas que son claves, ponemos en discusión y hacemos poner en discusión, articulados en este caso con otras disciplinas, con otras áreas de asesoramiento, como los procesos constructivos, las instalaciones, y se ponen, o las historias, los planeamientos, poniendo de alguna manera la valoración. Y los alumnos llegan, obviamente, hasta estas instancias, desarrollar tanto desde lo conceptual, lo teórico, lo urbano, también como lo específico respecto de sus resoluciones. U otros que tienen, ponen en valor de alguna manera el tema de la vivienda, ¿no? Tan central, en este caso es la vivienda para los estudiantes, en un punto donde hoy se necesita, cerca de facultades, es una zona de facultades, que los alumnos no, hay un albergue solo muy chiquitito para los estudiantes, entonces pensar en cómo resolver la arquitectura en un espacio amplio, capitalizando de alguna manera sus grandes espacios, pero recuperando esta condición de la ciudad la vivienda en altura, el espacio público en altura, el verde como infraestructura, de alguna manera trabajándose también integrada con la vivienda, poniendo de alguna manera en valor esta idea de lo moderno del inmueble Villa del Corvo, pero repensado en lo contemporáneo. ¿Cómo poder resolver la integralidad o lo colectivo, pero también preservando la individualidad con una materialidad muy específica? Esto está muy cerca de los astilleros Río Santiago, entonces se trabajó en cómo el material que trabaja de alguna manera el astillero puede también llevarse a la vivienda y trabajar con cooperativas, dándole trabajo a los mismos, a los mismos que van a habitar, generando su propia tecnología insertada en lo local y obviamente tratando de trabajar con esta articulación de esos espacios de encuentro, articulados un poco con la naturaleza. También nos interesa mucho, estos son ejemplos de toma de posición de los mismos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una estudiante de Berazategui, bien conurbano bonaerense, con todas las dificultades que genera. Y hay entonces un trabajo más enfocado en lo social, en cómo la arquitectura puede realmente dar respuesta a un conflicto social. Entonces aparece esta lectura de la ciudad. Me recordaba hoy cuando volví a ver todos estos ejemplos, entonces también la aparición, fíjese, de la representación, que no es menor, la representación a mano, algunos dibujos sensibles, la lectura de la ciudad y el intercambio de alguna manera también con el fotomontaje. En este caso es una fábrica del famoso Rigoló de vidrio, está abandonada, entonces se recupera y se recupera con la idea de una concepción nueva que es la idea de el condensador social, ¿no? Aquel concepto trabajado de alguna manera en la Rusia posguerra, que de alguna manera intenta conceptualizar cómo la arquitectura puede condensar en forma social. Entonces, el mismo alumno, el mismo estudiante es el que genera su propio programa a partir de la lectura, mucho como ustedes lo han hecho, y después le da respuesta específica a la intervención, desarrollando absolutamente todo, ¿no? Con estos criterios también de la materialidad, de lo específico, de cómo poder también en este caso trabajar con una mano de obra local, con ciertas situaciones no de high tech, sino al contrario, trabajar con técnicas locales al servicio de la integralidad. U otros de cero, ¿no? Como en este caso trabajando un poco más con la concepción del arte, ¿no? Vuelve a aparecer el dibujo a mano, ¿no? Vuelve a aparecer el dibujo conceptual, esto que en algún momento charlamos como la idea del metaproyecto, cómo esto en realidad
puede traducirse en un concepto que luego se deri que deriva en el proyecto arquitectónico, cómo se trabaja un poco lo conceptual hacia la morfología, que luego tiene respuesta específica a estos modelos que tratan de alguna manera de conceptualizar que aparezca siempre el ser humano en el centro, ¿no? Como vimos en la primera foto de la biblioteca de Queré, poniendo en centro el ser humano y sobre todo en forma colectiva. Y por supuesto luego esto también tiene desarrollo técnico hasta la última instancia. Vuelve a aparecer en este caso, fíjense, el dibujo a mano, ¿no? Incluso en el detalle. O sea que esta es la concepción integral de todo el desarrollo. Y nos interesa también cuando trabajamos en el centro, ¿no? Generar que la propia arquitectura provoque conciencia y capacitación. En este caso, la estudiante estaba muy preocupada en lo ambiental, recuperando de alguna manera esta concepción del marco teórico que ella misma genera respecto de la polución y cómo la arquitectura puede dirimir este problema a partir del desarrollo en un área vacante de un ministerio de desarrollo sostenible que aparezca específicamente la especificidad de las oficinas para el ministerio, pero también generar una planta de reciclaje bien verde, absolutamente articulado con ciertas situaciones de reciclaje. Entonces el programa se empieza a consolidar y con un trabajo con las estructuras verdes y el tema de las huertas en altura. Entonces trabajan de alguna manera con la interdisciplina, incluso con otras facultades. Acá tenemos una facultad extraordinaria del tema agronomía, entonces pusimos rápidamente en trabajo interactivo con las demás. Y otro de los temas que, para cerrar, como para generar un abanico más o menos de nuestros trabajos, es trabajar con las preexistencias. Aun cuando no somos un taller que trabaje específico como otros lo hacen, nosotros tenemos 12 talleres de arquitectura, imagínense que cada uno tiene su impronta. El nuestro es más de esta concepción de la arquitectura ciudad. Hay otros que trabajan solo con las preexistencias, pero los alumnos están muy preocupados también con cómo estos espacios que hoy están quedando en desuso, se pueden recuperar para generar mejor urbanidad, mejor ciudad, recuperando espacios de gran memoria colectiva, y la idea es de alguna manera poner en valor esa memoria colectiva, recuperar el dinamismo de esos espacios de intercambio con una arquitectura lo más neutra posible, rica desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista material, desde el punto de vista contemporáneo, pero en realidad poniendo en valor la arquitectura tradicional. Entonces, acá es donde me parece que estamos buscando con una arquitectura que haga foco en la sociedad, pero que también articule el artificio y la naturalidad lo mejor posible. Y obviamente todos estos proyectos, en definitiva, también trabajan luego en la articulación. Nosotros tenemos un área que se llama asesorías, ¿no? Donde digamos, asesorías generales de todas las áreas, de historia, de planeamiento urbano, de representación gráfica, de instalaciones, de procesos constructivos, donde los estudiantes van desde el taller de arquitectura a hacer las consultas y se empieza a generar una simbiosis particular y entonces el proyecto se empieza a enriquecer y trabaja en todas las escalas. Hasta la última parte de la representación, que se articula tanto lo técnico como lo gráfico. Y terminan siendo este tipo de presentaciones, que tratan de consolidar en algunas imágenes la mayor cantidad de visiones simultáneas que el proyecto integra. Que luego, por último, lo defienden, hay una instancia de defensa ante un jurado externo, que incluso los califica en el salón de actos, incluso invitados, que es obviamente, creo que como ustedes también tienen, la condición de egreso. Y de alguna manera entonces, como para terminar y que no se haga tan largo, y que tengamos un espacio para ciertas preguntas o reflexiones, creemos
que el reconocimiento de la complejidad contemporánea que plantea al principio hace imperativo entonces abordar las conexiones y las vinculaciones de las diversas temáticas y problemáticas a las que nos enfrentamos, sí o sí de una manera integrada. Necesariamente la tenemos que pensar. Un poco lo que ustedes plantean también desde el punto de vista holístico, al cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Porque la interrelación de estos distintos elementos, que en apariencia cognitivamente son heterogéneos o están separados, sin dudas ha generado un cambio de paradigma epistémico que en realidad motorizó lo que es la interdisciplina, ¿no? O la transdisciplina. Y generó realmente un importante desarrollo en el ámbito de la integración del conocimiento. Y ese es el gran desafío que debemos hacer. Porque en este momento donde todas estas disciplinas están experimentando grandes cambios, ¿no? Y tenemos toda una mirada mucho más plural y el cruce de fronteras y la apertura a la multidisciplinar se está dando, ¿no? Tanto en amplitud como en profundidad. Nos parece que la articulación de estos saberes resulta clave, la clave. Entonces, para cerrar esta conceptualización llevada a los procesos pedagógicos vinculadas a las áreas proyectuales, porque creemos que toda el área proyectual contiene en su propia naturaleza, que es prospectiva, sí o sí la necesaria combinación y articulación de distintas variables. O sea, hay una de las condiciones que tiene el proceso proyectual, que es colaborativo por antonomasia, es uno de las disciplinas más colaborativas. Y creemos entonces que es necesario estimularla, incentivarla y hacerla operativa al proyecto. Entonces decimos que la producción proyectual genera estos procesos simultáneos de investigación y de acción, con posibilidades de utilización de distintos enfoques metodológicos que son propios del proyectista. Y complementariamente el proceso se nutre del apoyo de las otras áreas que finalmente el proyecto, y esto es lo central, el proyecto reúne, integra y sintetiza. Con esto termino mi presentación. Les agradezco muchísimo la atención y quedo abierto a las preguntas. Gracias. Bien, mil gracias Leandro por tu gran conferencia. Realmente nos da mucha tranquilidad, ¿no? Esta feliz coincidencia en la manera de abordar la arquitectura, ¿no? De cómo trabajar integradamente y en eso, cómo se ve reflejado en esos proyectos que vos presentaste, me encantaron, cómo se ve reflejado esa intención de volver a tejer ese vínculo con la naturaleza, ¿no? Los proyectos son clarísimos, ¿no? Hablan por sí solos de cómo se vuelve o se está volviendo, ¿no? La arquitectura hacia alejarse de la mera concepción objetual para volver a crear, ¿cierto? Una nueva arquitectura que es la arquitectura de la ambiente. Muchísimas gracias por todo, no solo por tu conferencia, sino por esta inmensa voluntad que has tenido de estar acompañándonos y ayudándonos todo el tiempo, así que sos una persona muy, muy generosa y muy valiosa para nosotros. No, es un placer y lo hago con gusto porque me parece que estos espacios de intercambio son los más ricos. Pues te metiste en un problema porque quedaste matriculado para siempre. Y ahí me hablaste de que las evaluaciones de los trabajos finales son con jurado externo. Eso lo he planteado yo desde que iniciamos el proyecto, que era necesario hacerlo. Estoy viendo la posibilidad de que eso se pueda realizar. Porque, a ver, no es lo mismo como uno lo ve al proyecto a cómo lo ven desde afuera. Y esto lo podemos verificar. Y para eso son estas instancias de tener evaluadores externos que nos ayuden a crecer, ¿no? Y no a estar dándonos nosotros la razón y encontrando como que todo está muy bien.
sino que ¿cómo lo hacen ustedes a eso? ¿Cómo? Sí, son, perdón, externos, pero en realidad son profesores de la misma facultad, pero son de otros talleres, son de otros talleres. O Ah, sea, bien. no es del taller, no es del taller de donde desarrollan el proyecto final de carrera. Incluso pueden llegar a ser de cualquier disciplina. Puede haber uno de arquitectura. En general, tratamos de que siempre haya uno de arquitectura y otro de otra área. Puede ser de historia, de planeamiento, de cualquier área. Entonces, eso está bueno porque el estudiante se enfrenta a tener que argumentar y defender el proyecto con alguien que no conoce, incluso puede tener una opinión en contrario. Sí. Yo he vivido en Lima, en la Universidad de Lima, experiencias bien interesantes sobre eso estando allá y siendo invitado como jurado. Y les cuento que como jurados hay economistas que preguntan cifras sobre la viabilidad del ejercicio. Es Claro. decir, son unas cosas absolutamente aterradoras. Sí, la idea es conformar jurados con profesores de las carreras de arquitectura de otras universidades, incluso de otro país. Me estuvieron diciendo que puede haber dificultades con el tema de las firmas de actas, porque se lo puede hacer a la defensa virtual, o sea, no hay ningún problema, pero como legal, ¿cómo se legitimiza? Hay que están viendo en el estatuto universitario si eso es factible, ¿no? Quizás hacer una carrera nueva se puede hacer alguna resolución interna propia, no está definido, pero la idea les gustó, secretaria académica lo entendió, lo hizo propio y estamos en esa tratativa. A mí me gustaría esto contar, así como estamos contando con nuestras evaluaciones externas, que nuestras tesis, nuestros trabajos, nuestros proyectos finales integradores pudieran ser evaluados por un jurado que no sea de la planta docente nuestra. Creo que nos ayudaría mucho a todos. Ceci, habías levantado la mano. Sí, buenas tardes, Leandro. Yo estoy asombrada, ¿no? Con este gran desafío que ustedes tienen de generar comunidad en el ámbito académico. La verdad estoy asombrada porque nosotros somos muy pocos, ¿no? Y bueno, te felicito por eso. Y por el otro lado, lo que me llamó mucho también la atención es esta aplicación de este recurso de la genealogía de toda la carrera, para pensar todo lo que se hizo, ¿no? Y para la motivación, yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Estar permanentemente motivados los profesores y motivados los alumnos. Y en esta vorágine del mundo, no perder la memoria, ¿no? Así que te felicito. Bueno, muchas gracias. Sí, vos sabés que la experiencia respecto de la motivación, coincido, se establece en dos situaciones. Por un lado, lo que decía yo, cuando el estudiante toma un proyecto de su propio plan urbano, tiene garantía. Y es muy interesante cuando desarrollan un proyecto de sus pagos, que está articulándose muy bien con la presentación de eso en las municipalidades, por ahí de ciudades pequeñas, ¿viste? Que hacen, no sé, una demanda específica que lo pueden desarrollar, un centro cultural, un equipamiento deportivo real para la ciudad. Y eso los motiva muchísimo. O, por ejemplo, otra motivación es porque en toda su carrera no hicieron un edificio de salud y quieren meterse en el tema de salud. Entonces terminan siendo especialistas, digamos, en salud y posiblemente eso los perfile también después en su profesión. Gracias. Manila, estás mutada. Sí, es que el perro mío está ladrando y para que no lo escuchen, apague el micrófono. No para de ladrar, pero bueno, felicitarlo, Leandro. Le quería preguntar sobre el tema asesoría. Sí, que nombraste en la exposición, si esa asesoría se trata solo del último año de tesis
o es una asesoría permanente que tienen los alumnos, porque por ejemplo, hay materias que vos las tenés en primero, segundo y no las tenés más. Y muchas veces necesitas asesoramiento en un tema específico. La experiencia, perdón por el perro que está, la experiencia mía que me pasó este año es que les costó mucho a los alumnos entender y dibujar plantas y cortes en terrenos con mucho desnivel topográfico. La última clase presencial, prácticamente mostré muchos ejemplos de cómo se representa esto, porque muchas veces cuando ponían las plantas, las ponían todas juntas. Entonces era un lío, decía, pero si acá no puedo salir porque tengo la montaña, ¿viste? Entonces fue todo un tema de mostrarles ejemplos reales, proyectos construidos, cómo fue la planta y cómo era después en la realidad. Entonces creo que a veces necesitan asesorías todos los años, no solo en la tesis, quería saber si lo tenían ustedes a eso implementado en la carrera. No, Lela, en realidad el programa específico de asesorías es solo para el proyecto final de carrera. Ah, solo que están todas, están todas las materias. Va, por ahí no está representación gráfica, por ejemplo, pero están las comunicaciones, está estructura, proceso constructivo. No obstante, sí, porque la preocupación de la integralidad está presente en todos los talleres, o sea que muchas veces no hay esta capacidad de integración. Se hacen ejercicios que no están institucionalizados, pero con cátedras afines, viste, se trabaja, digamos, decir, bueno, a ver, llevá tu proyecto de arquitectura 3 al área de procesos constructivos y analizarlo, eso, o se generan ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es muy difícil porque son cátedras muy masivas. Nosotros te imaginás que tenemos 1.300 alumnos. Entonces, 1.300 alumnos, por ejemplo, en primer año hay 400, en segundo hay 200, o sea, proyecto final de carrera este año, en mi taller solo se anotaron 290, que no es que después cursen todos, porque después se atomiza todo, pero yo tengo a cargo 12 docentes que se dedican al proyecto final de carrera, pero cada uno tiene 20, 25 alumnos. O sea que todo eso, por eso quería ponerlo en contexto, porque la masividad acá también es todo un desafío pedagógico de cómo bajar teóricas de 500 alumnos, entonces es todo un desafío. Manuel. Sí, muchas gracias, Leandro. La verdad que mucho más allá de todas mis expectativas. Gracias. Te quería preguntar, que es algo que anda dando vuelta, no en la facultad todavía de Catamarca, porque recién arrancamos el proceso, anda dando vuelta en nuestra facultad en Córdoba, el tema de los tiempos, y bueno, nosotros en cierta manera lo tuvimos como un poco como punto de partida de intentar que estos trabajos finales que estamos dirigiendo terminaran en un año, que no se va a cumplir, el año calendario ya pasó y vos viste los avances, o sea, van a llegar a proyectos el año que viene. En Córdoba esto está como muy cuestionado, están intentando bajar esos tiempos incluso a 6 meses. Entonces, me parece un poco una referencia a la experiencia de ustedes y también a cómo esa experiencia está auditada por CONEAU. Sería como muy, muy, muy educativo en el proceso que estamos empezando acá en la UNCA, ¿no? Sí, Manuel, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Una de las dificultades que tenemos es, porque además son individuales. Son todos trabajos individuales. Son todos trabajos individuales. Ojo, eso también es una discusión, pero es un valor. ¿Por qué? Porque en la genealogía también del alumno, el alumno se encuentra de golpe con muchas dificultades que todo el proceso, digamos, de formación no cumplió. Entonces, se enfrenta con muchas de sus incapacidades, porque en el grupo siempre, bueno, yo me ocupo de esto, yo me ocupo del otro, viste que los roles, pero cuando de golpe vos tenés que cumplir el rol integral, se hace más difícil. Entonces, en muchos casos, sí, se están produciendo
procesos muy largos y hay que acortarlos. Lo que pasa es que también, por otro lado, estamos pensando y se está poniendo en discusión que tampoco todos los trabajos tienen que terminar con 9 o 10, ¿viste? O sea, puede tranquilamente haber un proyecto que tenga una crítica y una nota acorde a esa crítica y está bien igual. Pero bueno, es difícil porque uno quiere que los proyectos se cumplen, entonces por ahí duran más de un año y medio, hasta 2 años, ¿sí? Sí, son los tiempos que también estamos manejando en Córdoba y aparentemente los tiempos que vamos a empezar a manejar ahora en la UNCA. A cambiar, hay que cambiar eso, sí. Sí, sí, es bien complejo porque, digo, el trabajo final no tiene el cierre académico, ¿no? Como lo tiene el resto de los años. O sea, en el resto de los años es como que hay un deadline que marca si alguien sacó 10, 8, 9, 7, lo que sea, ¿no? En los trabajos finales eso es como mucho más complejo y, como vos decís, todos los tutores siempre queremos maravillar. No, lo que pasa es que a nosotros nos pasó de entrada es que prácticamente planteamos lo mismo que planteó Jaime al principio, que es demorar la respuesta inmediata, ¿no? a una demanda, digamos, que es como reactiva a una. Entonces, cuando el alumno tiene que construir un marco teórico, tiene que construir un programa, tiene que reformular de alguna manera las bases filosóficas de su propio proyecto, necesariamente tiene que demorar la entrada. Si no, es como reactivo, ¿viste? Es como decir, bueno, a ver, tengo un hospital, tengo que hacer un hospital, voy al catálogo de las tipologías que se ha dado en la historia y bueno, y termino siendo, y voy a Corea a Hielo, todo lo que hizo Corea a Hielo y me copio una cosa de Corea a Hielo y voy a tener un buen proyecto, pero en realidad posiblemente no aprendió nada, ¿no? Entonces sí, eso se da y es complejo porque las discusiones, digamos, sobre las respuestas tipológicas aparece, digamos, ¿viste? Una escuela y bueno, aparecerá un claustro y yo garantizo que con un claustro voy a tener una escuela buena, pero no hay discusión disciplinar. Entonces, me parece que es el gran desafío. Muchas gracias. Raúl Molina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Leandro? Te quería hacer una consulta. Respecto a, porque a mí me interesa mucho lo que es la enseñanza, el aprendizaje, o sea, la didáctica, la arquitectura, con respecto a la masividad que tanto está marcada en lo que vos explicaste y contaste, y esta búsqueda de la integralidad entre cátedras, si de alguna manera están implementando la tecnología digital, y en qué grado, o cómo la están aplicando en la comunicación entre cátedras. Se implementó en forma intuitiva, pero rápidamente salimos en la pandemia, ¿no? De golpe la pandemia generó una necesidad de que todos tuviésemos, todos por Zoom. De hecho, durante 2 años la facultad no paró un minuto, se recibieron alumnos, todos seguimos por Zoom. Cuando se volvió a la presencialidad, se dejó bastante de lado eso, salvo algunos casos de alumnos que volvieron a sus pagos y por dificultades económicas no vuelven a la ciudad, y eso de alguna manera se siguió implementando. ¿Y vos no crees que esto puede ayudar un poco a integrar, a comunicarse entre cátedras? Por ejemplo, esa reunión que mostraba de 45 integrantes de una cátedra, ¿puede ayudar, puede colaborar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, totalmente. Yo creo que hay que ser equilibrado, ¿no? Hay que ser equilibrado. Ni todo digital, ni todo... Y obviamente que la presencialidad, sin duda, es donde mayor riqueza de intercambio hay, pero hay ciertas herramientas tecnológicas que se pueden seguir usando. Reuniones de cátedra. De hecho, nosotros lo hacemos también con alumnos, devoluciones de trabajo o seguimiento de alumnos en forma digital, y también da buenos resultados. Pero bueno, es más difícil en la masividad, ¿no? Claro, con aulas virtuales están trabajando. Exactamente, digamos. Con aulas virtuales, sí. Bien, gracias. Jaime.
Gracias. Es que sobre el tema de estos tiempos que estamos discutiendo de los proyectos finales de grado, creo que podría haber algo interesante alrededor de pensar en que a través de la memoria de los proyectos que el estudiante haya desarrollado durante su proceso académico, esa es una bitácora, una hoja de vida. Yo diría que en cuarto año muy fácilmente podría empezar a detectarse el tema del proyecto de trabajo final, aprobarlo en el cuarto año y el estudiante entraría con un proyecto absolutamente planteado al quinto año, en el caso nuestro al sexto año, y ganaríamos tiempo, ganaríamos muchísimo tiempo, porque siempre se pierde mucho tiempo en esos preliminares que finalmente pueden tomarse medio año si no hay problema, sobre todo con un tema que a mí me parece todavía muy complejo, y es que tener un solo día a la semana taller de arquitectura es muy poco, en realidad. Nosotros tenemos tres días a la semana. Y aún así, no es fácil, pero sin embargo, es que un día a la semana, que es algo que en algún momento nosotros deberíamos de replantear, sería mucho más fácil, entre otras cosas, porque creo que con más tiempo a la semana de encuentros, se dinamiza muchísimo el proceso. Se dinamiza muchísimo el proceso. Y eso valdría la pena estudiarlo también. Ahora, aquí también hay un tema que a mí no me gusta, pero que está sucediendo, y es que como proyecto final de grado aquí, que se llama proyecto, porque ya no es tesis tampoco, eso nos tocó a nosotros en la época antigua, como me dice mi hija, en tu época antigua. Creo que la idea podría, como se convierte en un proyecto más, pues podría ser mucho más fácil determinar eso, ¿no? Determinar eso más fácil. Ahora, lo que está sucediendo aquí es que también se permite que hayan trabajos de grado absolutamente teóricos. Y eso ha generado unas discusiones enormemente grandes, porque si bien es cierto, el origen del proyecto arquitectónico nace de una pregunta que suscita una investigación, ¿cierto? Eso hay que contrastarlo con un proyecto que finalmente dé cuenta de que se cerró el ciclo definitivamente. Pero aquí se permiten ese tipo de proyectos de grado. Entonces un estudiante, voy a decir una barbaridad, puede hacer una tesis de grado sobre el color del adobe y se lo aguanta. Eso no tiene absolutamente ningún sentido para uno obtener un grado de arquitecto. Yo no creo que tenga ningún sentido. En nuestro caso no, para nada. Es sí o sí tiene que terminar con un proyecto. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Puede ser que tenga un sesgo, nosotros hemos tenido trabajos de investigación muy interesantes sobre la vivienda, pero bueno, han sido trabajos que han tardado 2 años y medio, 3 años, extraordinario. Pero así todo, hay una validación después de una parte de esa investigación que se hace proyectual. Claro, hay que validarlo con el proyecto arquitectónico, por supuesto. Sí, eso se ve en la calidad de los proyectos que vos presentaste, Leandro, me parecen fantásticos, ¿no? Sí. Muy buenos proyectos. Marila, ¿habías levantado la mano? Sí, ahí prendo el micrófono. Ahí va. No, el tema, Jaime, lo que hablabas de las horas de taller, el tema no son la cantidad de días que das taller, sino el tema es las horas. O sea, nosotros damos 6 horas de taller semanal, horas reloj, ¿no? Y decidimos una cuestión
de horarios, de todo, compartir. Sí, unificarlas en una, eso lo entiendo. Eso le da un problema nuestro, porque claro, terminar a las 9 de la noche, salir como que te utilicen machacado y o sea, claro. Mal, cansado, pero una decisión de nuestra de tener. Claro, no, yo eso lo entiendo. Pero no es la cantidad de días, sino las horas que se dedica al taller. De todas maneras, es como que nosotros tenemos una, como una unidad flotante, se lo diría en didáctica. Tenemos los temas ya pensados todo el año, pero aparecen cosas como las que pasaron hace 2 semanas que tienes que retomar temas o profundizar en cosas que te das cuenta que el alumno te está viendo. Entonces nunca hay una agenda cerrada sobre lo que vas a dar o vas a terminar de dar en el taller o lo que vas a ver en el taller. Así que bueno, no. Me parece que por ahí va el tema este de las horas, eso es lo que yo... Sí. Ahora, eso está muy, yo lo tengo muy claro, yo supuse que eso era así, porque nosotros la sesión de un día son 3 horas o 4 horas de clase nada más. Ahora, todo eso se vuelve simplemente en un tema metodológico de cómo logra uno como profesor activar el taller para que funcione esas horas intensas, ¿no? Esas horas intensas. Nosotros lo hemos hecho, hemos tratado de hacerlo. Y por lo que se opta cuando son talleres muy largos es que al final del taller tiene que haber un producto, definitivamente, que se presente un producto, bien sea de proceso, bien sea de lo que sea, porque eso también da cierta garantía de trabajo, ¿no? De trabajo. Sí, respecto de las tesis que estaban hablando, los temas, yo considero que la tesis tiene que tener algún tema original que a lo mejor no lo han tocado nunca en los 5 años anteriores de cursado. Sí. Porque hay temas que han sido muy reiterados o que ya los han visto, me parece que en tesis tenés que, por ejemplo, estoy diciendo cualquier tema, pero hay temas súper complejos y que amerita que en un nivel 6 explore todo esto, investigue sobre esto y logre un producto arquitectónico singular sobre esto. Sí, una propuesta innovadora, sustentable, etc. Se enriquezca, digamos, con temas nuevos la tesis. Eso es lo que me parece a mí que debería pasar, como nos pasó a todos. Claro, claro. Los profesores de tesis nos decían, pero ¿y vos qué vas a proponer? ¿Qué tenés para proponer nuevo? ¿Cuál es tu idea? O sea, como que iba por otra cosa, ¿no? No solamente resolver un problema de diseño arquitectónico. Claro. Algo más lo que nos decían en tesis. Hay unos escenarios que tenemos que cultivar muchísimo y son los siguientes. Hay mucho estudiante que viene de afuera. También. Viene de afuera. Y entonces cuando el estudiante llega, empieza a terminar, sería muy interesante que ese estudiante volviera a su región de origen, hiciera unos contactos, o pues llamémoslo como sea, para que el tema que va a desarrollar como proyecto final de carrera sea un tema que esté íntimamente ligado a una realidad de su provincia, por ejemplo. Y eso también sería muy interesante porque eso le da no solamente visibilidad, es decir, no es visibilidad, la palabra no es esa, es decir, le da pertinencia al asunto y quiere decir también que la universidad entra en contacto a través del estudiante con la municipalidad o con lo que sea. Y eso genera unos puentes muy valiosos, y entre otras cosas eso podría llegar a generar un banco de proyectos que mantiene la universidad vivo para poder actuar también como universidad, porque la universidad está entrando en un rol muy distinto hoy en día también. Sí, en el caso de nuestra carrera creo que hay una plena coincidencia con la modalidad con que está trabajando el taller de Leandro. Nosotros trabajamos desde primer año con lo que denominamos el tema generador. Sí. Es decir, no imponerle al territorio un tema que a nosotros nos parece que puede ser, es decir, no le decimos a los alumnos de primer año, bueno, tienen que hacer un Zoom, tienen que hacer una plaza, sino que ellos de la investigación, ¿cierto?, y del contacto con el territorio, y cuando hablo del territorio, el territorio incluye al hombre y demás seres vivos, es decir, cuáles son las voces de ese territorio,
de donde va a surgir un tema generador, que ellos lo encuentren, ¿cierto? Y eso es lo que se propone para todos los niveles. Y eso se eso ve es muy bueno en los trabajos finales que ha mostrado Leandro, que no son cosas porque sí, que sino que se nota que, si bien han mostrado los resultados finales, pero se ve que detrás de todo eso hay toda una investigación para llegar a ese resultado, ¿cierto? Que para mí debe ser también un proyecto, ¿cierto? De acuerdo. Que puede estar acompañado de un muy buen marco teórico, pero no puede ser una tesis de un arquitecto, un ensayo o un escrito. No, no. No. Tiene que ser un proyecto arquitectónico, claro, y eso claro. me encantó, decir cómo trabajaron el centro, cómo reinsertan la naturaleza en el centro, cómo utilizan las vacancias urbanas, ¿no? A través de los temas generadores. Creo que hay una feliz coincidencia en todo con sí, Colombia, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Que está pensado así, es decir, incluso desde el curso de nivelación los hacemos ver el territorio y no les decimos, hagan tal cosa, ¿no? Sino que exploren, comiencen a explorar el territorio, me dicen, ¿cómo lo hacemos? Ah, no sé, exploren. Exploren y sorprendan. Y así comienzan ellos a activar la creatividad, ¿cierto? Sin imponerle, ¿cierto? La impronta del arquitecto ya supuestamente consolidado. Entonces creo que eso es lo que aspiramos también con nuestros... Claro. Todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea a través de temas generadores, ¿no? Escuchando las voces del sitio, las voces del territorio, ¿cierto? Y eso se ve muy bien en cómo los alumnos de La Plata han visto esa terrible catástrofe de la inundación, y bueno, cómo inmediatamente surge esa respuesta de ese fantástico parque para contener las aguas de lluvia, ¿cierto? Un poco lo que pasó en Curitiba. Y acá también tenemos a ese problema. Claro. Si bien no llueve nunca, pero cuando llueve, arrasa. Y hace estragos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas generadores de nuestras posibles tesis, ¿no? Sí, Florentino, en nuestro caso, por un tema de masividad, esa libertad está solo en el proyecto final de carrera. Los primeros años, de primero a quinto, no. Porque te imaginás que tener 400 alumnos con todos temas distintos, entonces ahí sí está pautado en los primeros años. Y otra cosa es que tampoco esta libertad, incluso el proyecto final de carrera, no todos los talleres lo tienen. Hay otros talleres que por ahí los pautan más. Nosotros tenemos una cierta libertad, porque cada taller tiene su metodología de trabajo. De hecho, yo en este momento, viste que en un momento te planteé que por ahí se me superponía con un concurso, acabo de dar un concurso para titular y una de nuestras propuestas para el taller nuevo es que haya una instancia de proyecto inicial de carrera y proyecto medio de carrera. O sea, porque ha sido tan exitoso el tema de la integralidad del proyecto final de carrera que la idea es tratar de derramar esa lógica para atrás, o sea, empezar a trabajar con la integralidad para atrás, o sea, y nosotros lo tenemos armado por ciclos, o sea, primero y segundo, entonces, el último trabajo de equipamiento de segundo año va a tener que tener sí o sí una instancia de integración. Vamos a tener que todavía desarrollarlo operativamente, pero la idea es que, como vos me preguntabas, Gabriela, hoy, lo de las asesorías, no esté institucionalizado por la facultad, pero sí encontrar nosotros las instancias, simplemente como invitar a profesores de otras disciplinas a corregir el proyecto, a dar una charla teórica, o hacer un esquicio en determinado momento todo sobre la estructura, o sea, instancias de integración y que tanto en segundo como en cuarto haya proyecto inicial de carrera, proyecto medio de carrera, entonces ya prepararlos de alguna manera, el alumno va a estar mucho más articulado. Va a ser una prueba. Sí, en el caso nuestro lo podemos hacer, o aspiramos a poder hacerlo, porque tenemos una ventaja a favor, que es la escala. Es decir, somos muy pequeños. Sí. Anualmente tenemos un promedio de ingresante de 200 a 250 alumnos. Claro. Entonces, que se decanta a 100 en el primer cuatrimestre del primer año
o 120, y está pensado que sí es factible la integralidad, ¿cierto? En todos los niveles. No esperar el último año, claro, para poder hacerlo, ¿no? Y de hecho se están haciendo esos trabajos intercátedra en todos los niveles, ¿no? Sí, Jaime. Una pregunta difícil, Leandro, para ti. Una pregunta complicada. ¿Hay cabida para tantos arquitectos en su país? ¿En tu país? Porque es que yo estoy aterrado, me tiene absolutamente aterrado el número de estudiantes para una facultad de arquitectura de una provincia. Yo estoy absolutamente aterrado. No es una pregunta difícil, es una pregunta obviamente que tiene la respuesta clara, porque evidentemente no. Pero no creo que es un problema de la universidad, sino es un problema del país. O sea, porque en verdad se necesitarían los problemas estructurales de la Argentina requieren todo tipo de buenos arquitectos, no solo proyectistas, todo tipo de buenos arquitectos. Arquitectos que trabajen en la función pública, o sea, hay mucho trabajo, así todo, porque la provincia de Buenos Aires integra, obviamente, sobre todo acá en la Ciudad de La Plata, que tenés todos los ministerios, todo, posibilidades de trabajo hay. Lo que pasa es que es cierto, la relación, digamos, con los egresados, en general es demasiado elevada, ¿sí? Cuando yo comencé a estudiar arquitectura, también se hacían esas preguntas, si era necesario tantos arquitectos. Y en realidad coincido contigo, Leandro, que es cuestión de las políticas de Estado, porque también hay ingente cantidad de ingresantes y de egresados de las facultades de medicina. Sin embargo, en el interior no se consigue. No hay médicos. Porque no hay políticas públicas. Claro. Y están ingresando los médicos de Venezuela, ¿cierto? Claro, han estado ganando territorio brutalmente. A ocupar los cargos que no quieren ir a trabajar los médicos porque están en el centro, no se quieren desplazar de su comodidad de los centros. Entonces, no es una cuestión. La cantidad una variable a cuestionar, sino cómo pueden ser o se deben implementar las políticas públicas, ¿no? Sí, Malila. Sí, no, quería comentar respecto a esto de la necesidad o no de profesionales. Vos vas al interior de Catamarca y hay muy pocos arquitectos y sobre todo muy pocos arquitectos trabajando en municipalidades, prácticamente no hay. Y no es que no necesiten. ¿Cómo no va a necesitar Fiambala Arquitecto, o Tino Gasto, o Belén, o Andalgalá, o Santa María, o Antofagasta? ¿Qué pasa? Realmente prefieren darle trabajo, a lo mejor, a gente de su población, que por ahí no tienen la posibilidad de pagar un sueldo para un profesional, y tienen los cupos, digamos, de empleo público hasta arriba ya, ¿no? Uh-huh. Pero no es una cuestión, como decís vos, Ricardo, en la cuestión de políticas públicas. ¿Cómo no va a hacer falta arquitectos en el interior? ¿No? ¿Cómo no va a hacer falta que me quede bien en el interior y que pueda hacer proyectos para privados, para que también los necesita la gente? Es una cuestión simplemente de escalas, ¿no? Y de políticas salariales y del Estado, que evidentemente parece que el Estado estuviera solamente en las grandes ciudades y no estuviera en el interior. Es lo que yo he visto, he ido a lugares en donde tuve que ir a municipalidades a hablar por proyecto de obra pública y resulta que no tenés con quién hablar. Te recibe el intendente y dice, no, yo no tengo nada, yo no puedo dar la obra, yo nada. Así que son necesarios, sí somos necesarios. Estamos mal distribuidos, creería, ¿no? Sí. Bueno, yo planteaba ese problema general en la dimensión contextual, ¿no? De la conurbación es el mal de todos los males, porque en realidad en definitiva pasa eso. El desequilibrio territorial genera ese desequilibrio. Es en todas partes, en todos lados, la gente construye como puede, no hay planos, no hay estructura, no hay seguridad en lo que hace. Ajá, claro.
¿Cómo no vamos a ser necesarios? He visto desastres en el interior. ¿Cómo no va a ser necesario? Bien. Bueno, ya estamos llegando al final de la jornada. No sé si está definiendo Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, por tu participación. Y bueno, estamos dando ya la... Una jornada verdaderamente constructiva en todos los escenarios. Creo que es la que más hemos disfrutado, me atrevería yo a decir. Una jornada muy valiosa. Así es, y nos das ánimos para seguir trabajando, seguir construyendo y avanzando con la carrera. Así que bueno, yo pido un aplauso por Leandro. Al pie del cañón, apoyándonos en todo, así que un colaborador extraordinario. Que nos dé el secreto para estar bien hasta el último minuto. ni un café te hemos podido convidar, Leandro. No, bueno, ya nos faltará oportunidad porque no conozco Catamarca, así que... Tiene que venir, las nueces confitadas hay que mandarle. Conozco bastante el norte, pero no Catamarca, así que ya nos faltará oportunidad en algún momento de encontrarnos. Lo mismo que están invitados todos para venir para acá, para La Plata. Bien, bien, gracias. Vamos a ver cómo resolvemos ese desafío de tenerte presente acá en Catamarca. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias por los que organizaron, que siempre es fundamental, los que organizan y los colaboradores, todo lo que se mueve, que es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mauricio. Apoya todos los años. Ay, ¿levantó la mano alguien o no? No. Un todos saludos. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.